Guau, vaya tempazo que me voy a hacer, no me la puedo creer, malditos bots, en serio los odio, Vectoruni, no me la... Vaya porquería. Bueno gente, estamos aquí en el evento y vamos a jugar con el Rayo McQueen, con mi novia Roxy Roller en el evento. ¿Y cómo ganarlo? Pues muy sencillo, ahí les voy a enseñar mi mazo que utilicé en este evento. Pero en verdad estoy muy molesto gente, tuve 3 o 4, 5, 6, 7, 8 mil, 20 mil oportunidades de hacer un tiempo de 1.20, 1.25 y vaya porquería de bots. En serio, no me la puedo creer que al último, ya cuando voy a llegar a la meta, me lancen un Big Bang y un murciélago de la muerte. O sea, no se puede tener tan mala suerte. Gente, lo importante para ganar este evento, necesitas puros poderes de velocidad y obviamente agarrar el atajo del inicio las dos veces, gente. Los propulsores, usarlos de esta manera que lo estoy usando yo, para que obviamente agarre más velocidad el Rayo McQueen. Obviamente tenemos el ¿cómo se llama esto? El túnel del rayo, perdón si lo trajo un poquito más tarde, espero lo apoyen gente, pero no tuve tiempo en la mañana, tuve unos problemitas por ahí, pero gente, ahí les dejo el mazo, más o menos cómo hacer un tiempazo. La verdad yo estoy molesto, muy molesto gente, pude haber hecho un tiempazo que nadie lo pudo ver roto, eran iba a ser 1.20 y terminé haciendo 1.30 y tantos, o sea... Es que no me la puedo creer que en la última fase me lancen dos Big Bang, un murciélago de la muerte, cuando ya por fin voy a llegar. Es que, Dios, no entiendo a los bots. En serio, Vector, ni si no arreglas esto se va a ir a la mierda el juego. Porque en serio, los bots te los paso en las carreras normales, me encanta que estén así, pero en eventos no jodas, o sea, no jodas. Y no a todos, ¿eh? Algunos no los tienen así de chetados. No entiendo qué está pasando, ¿no? Primer intento, gente, y 1.35.61 me coloca en primer lugar, pero es un tiempo muy alto, así es de que vamos a mejorarlo. Vamos con ello. Y bueno, gente, aquí les voy a enseñar ahora sí cómo más o menos tomarlo. Y es que les digo, tienen que tomar el atajo del inicio las dos veces para hacer un tiempazo aquí con el Rayo McQueen. Igual si no han visto el túnel del Rayo McQueen, se los dejo por aquí. Si ustedes lo quieren copiar o se lo quieren poner para que vayan más rápido, pues ahí está pues el túnel, ¿no? Se los dejo ahí en una tarjetita. Está bastante bacano. Bueno, miren, lo importante aquí es, obviamente, como les digo, venirse por este lado, derrapar de esta manera por aquí para tomar bien este atajo, ya que es necesario agarrar el atajo este dos veces, ya que dentro de este atajo están los poderes estos, que esos te van a ayudar muchísimo. Hay una pila de dos poderes, siempre va a estar ahí hasta en la segunda vuelta. Y como pueden ver, si toca el toro enfadado, pues úsenlo en esta parte donde hay más montañitas y el muñequito, para que pues por lo menos agarren un poquito más de velocidad, como pueden estar viendo, y con esto los puede ayudar un poquito, ¿no? Aquí pues aguarden un cohete para la parte del agua, para brincarlo de esta manera y no pierdan tanto tiempo ahí en el agua. Y bueno, también las curitas les recomiendo que guarden una, por si les tiran un Big Bang, como pueden estar viendo, porque ya conozco a los bots, por eso siempre me guardo una. Y ya aquí, pues en caso de que ya no me tire nada, pues obviamente la gasto y agarro estos dos poderes. Y como pueden ver, tiraron un murciélago de la muerte. Lo bueno que me metí por este atajo. Como pueden ver, ahí va el murciélago. Y si no me fuera metido por el atajo, me fuera dado y fuera perdido también un tiempo, que por lo menos esto es un tiempo muy bueno. Entonces, la verdad que va bien. Aquí dije, bueno, pues ya vamos un tiempo un poco alto, pero igual vamos a ver qué se puede hacer, qué cuánto lo podemos lograr. Y hicimos un tiempo, chicos, de 1.33.86. Espero les haya gustado. Si es así, regálame tu like. Nos vemos en un próximo video y hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. Just